Hoy presentamos la pizza. Ya casi termino de hacer la lista de todas las cosas que necesitamos para celebrar el Día de las Sombras Vivientes. ¡Ay, esa celebración! ¡Cómo me gusta! Todos los monstruos salimos a ver las sombras que salen de cada año. ¡Ay, qué emocionante! ¡Ay! ¡Paco! ¡Paco, Paco, 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 Paco! ¡Francisco! ¡Necesito hablar contigo de algo muy importante! ¡Ay, ay! ¿Pero por qué gritas tanto? Sí puedo escuchar bien. Además, primero saluda. No seas maleducado. Pero bueno, yo también quiero hablar contigo de algo muy importante. Se trata sobre la celebración. Pero Francisco, yo también, ¡Ay, condenada tuna roja! ¡No me interrumpas! ¡Ay! Como decía, la celebración ya está lista. Todas las cosas ya están anotadas en mi computadora. ¡Ay, verdad! Los mariachis van a llegar a las 6. Y el imitador de Juan Gabriel está aquí a las 8. Sí, pero Paco, escucha lo que tengo que decir. ¡Ay, condenado duende rojo! ¡No me interrumpas! No, bueno. Ahora pasemos a lo más delicioso de la noche. Pues, la comida. ¡Ay, que no! ¡Ay, a qué no sabes, Mateito! No, bueno. Tenemos comida de todos los sabores y colores. Vendrá hasta un chef y toda la cosa. Y solo falta que me des el dinero para todo. Serán como unos 20,000 pesitos. Así que dame el dinero, Mateo, ya. ¡Ay! Es que Francisco, ¿cómo decirte esto? Pero es que ¡Ay, Mateo! Siempre pones un pero. No es tan difícil. Solo dame el dinero para la fiesta y ya. ¡Eso es todo! ¡Ay, Francisco! Es que nunca dejas de hablar. ¡Siempre interrumpes! ¡Ay! Lo que yo venía a decirte es que nos recortaron el presupuesto para la fiesta. Todo porque la contadora se enteró que no fue invitada a la fiesta que hizo Siriaco. ¿Sí recuerdas? ¡Ay! ¿La contadora Belén? ¡Ay, ay, así! ¡Ay! Esa fiesta donde Siriaco había dicho que no había invitado a todos los del canal. ¡Ay, pero Mateo! Tú no te preocupes. La junta es muy buena persona y seguro solo nos recortó unos cuantos centavos, ¿verdad? ¡Unos cuantos centavos! ¡Nos recortó miles! ¡Solo nos dejó con 1,000 pesos para toda la celebración! ¿Qué? ¿Qué? ¿Solo 1,000 pesos? ¡Ay, ay! ¿Qué se supone que haga con 1,000 pesos? ¡Ay, eso es una verdadera tragedia! ¡Ay, pero cómo se los diré a todos si les prometí que esta noche estaría el imitador de Juan Gabriel! ¡Ay, Mateo! ¿Te das cuenta de lo que está pasando? ¡Ay! Sí, Paco, me doy cuenta y por eso tenemos que ser creativos y buscar una solución. No podemos dejar que la celebración se arruine. Tienes razón. ¡Ay, condenada tuna roja! A ver, podemos cancelar a los mariachis. Ajá. Y podemos poner, ¿cómo se llama? Ah, sí, música en la vieja grabadora de Henry. ¿Qué te parece? Y en lugar de un chef, podemos traer pizzas. La pizza le gusta a todos. ¡Ay! Puede ser buena idea, pero la pizza, sin piña, ¿eh? Y bueno, en lugar del imitador de Juan Gabriel, podemos hacer un concurso de karaoke entre nosotros. Será divertido y todos podrán participar. Ay, Mateo, no te pongas chocoso con la pizza. Ay, estás viendo que no tenemos dinero y todavía te pones especial. Ay, pero bueno, ahora solo queda ver a quién le dirá a todo el equipo. Pues, como tú eres el responsable de la celebración, tú tienes que decirles. Pues yo creo que tú tienes que decirles, porque el programa ya va a empezar y no puedo moverme de aquí, literalmente. Así que ven una vez. ¡Ay, pues te salvaste! ¡Pero solo por esto! ¡Pero bueno, vamos a comenzar en 5, 4, 3, 2, 1! ¡Q! ¡Corre la padrino! Esto es ¿Qué Monstruos? En esta emisión, Siriaco el Calaco nos habla del ramen birria, Tecolot comenta sobre las tortugas ninjas y el padrino nos habla de la comida chatarra. Esto es ¡Qué Monstruos! Hola querido televidente, muchas gracias por estar en una emisión más con nosotros. Esto es ¡Qué Monstruos! El día de hoy tenemos muchas noticias, así que no se despeguen.
comenzamos con, a ver, déjenme checar. ¡Ah, sí! Con la primera noticia de la semana. El día de hoy se celebra el Día de las Sombras Vivientes. La celebración de las sombras vivientes es un día donde todos los monstruos se reúnen a festejar para poder ver las sombras que salen pues cada año. Estas sombras son tan brillantes que hacen espectáculos en los cielos con sus diferentes tonos de luces. Ay, ¡Francisco! ¡Francisco! Este Pancho, ya hablé con todos los del canal sobre lo que sobre lo que tú ya sabes. ¡Ay, condenado duende rojo! ¿Cuántas veces tengo que decirte que no me interrumpas? ¿No ves que estoy dando las notas? Ay, pero bueno, cuéntame, ¿qué fue lo que te dijeron? ¿Se enojaron? Pues me dijeron que entendían la situación. Algunos se enojaron, más con Chiriaco, por no invitarlos a su fiesta. Pero al final, los convencí que era buena idea lo que teníamos pensado y aceptaron. ¡Ay, muy bien, Mateo! ¿Y qué dijeron sobre la pizza? ¿Les agradó la idea? Sí, Paco, les agradó la idea. Y hablando de eso, podrías pedir una pizza sin piña. Es que la piña no me gusta en la pizza. ¡Ay, Mateo! Otra vez con lo de la pizza. ¡Ay, con piña! Mira, tienes que darle la oportunidad. Chance, y cuando la pruebes, pues, si te gusta, pues qué bien. Y si no, pues dejes de darle a tal bien. A ver, Francisco, por algo te estoy diciendo que no me gusta. Ya la probé y sabe horrible. ¿Puedes hacerme ese favor, sí o no? ¡Ay, está bien! Pero que sea el último favor que te pido. Ahora déjame continuar con las noticias. Ah, ¿el último favor dices? ¡Sí! ¡Jamás! ¡Te pido favores! Tú deberías estar agradecido conmigo. Si con lo que va del mes ya te he salvado el pellejo como mil veces. Pero bueno, espero que sí traigas la pizza sin piña. Sí. Ya me voy. Llega. Bueno, sigamos con las noticias. Antes de que otra vez se le ocurra aparecer a ese duende rojo y me interrumpa. Querido televidente, el clima ha estado tan, pero tan cambiante como nuestro amigo zombie a la hora de hablar. Pero no se preocupen, para este día se pretende que se mantengan soleado y con una temperatura de 30 grados. Y en la noche con 19 grados. ¡Ay, eso es fascinante! ¡Qué bueno! Porque a mí no me gusta nada de eso. ¡Paco, Paco, Paco, muchacho! Oye, escuché algo por ahí. ¿A poco sí es cierto? ¡Ay, qué hace aquí! ¿No debería estar en las cámaras? ¡Ay, en vez de estar aquí adelante! ¡Ay, pero dígame! A ver, ¿qué es lo que quiere? ¡Ah, escuché que traerás pizza para la celebración! Y quería pedirte si podrías traer una pizza con champiñones. ¿Champiñones? ¿Dijiste? ¿Champiñones? ¡Ay! ¿Cómo se te ocurre? ¡Ay! ¿Cómo una pizza puede llevar algo que sabe tan horrible? ¡Uy! ¡Ah, vamos, muchacho! Solo hazme este favor. Me encanta la pizza con champiñones y no puedo comer otra que no sea esa. ¿Puedes traerla? ¿Sí o no? ¿Capichi? Sí. Ay, pero ya, regrese a su lugar, que ya vamos a pasar a la cápsula de Siriaco. Ay, pero ¿qué le pasa a esta gente de hoy? Ay, solo, ay, quiere interrumpir. Bueno, ¿en qué estaba? Ah, sí, pero bueno, después de varias interrupciones, pasemos a la cápsula de nuestro amigo Siriaco. A ver, ¿qué nos tiene? ¡Voilá! Es un placer estar nuevamente aquí. Hoy quiero compartirles con ustedes un platillo que está causando sensación en todo México, el birria ramen. Sí, así como lo oyen, una deliciosa fusión entre la tradicional birria mexicana y el ramen japonés. Déjenme contarles un poco sobre esta maravilla culinaria. La birria es un estofado típico de Jalisco, hecho con carne de res o chivo, que se marina con una mezcla de chiles, especias y hierbas. Y luego se cocina lentamente hasta que la carne se deshace, de lo tierna que está, por supuesto. El secreto está en el caldo, un elixir, lleno de sabores ahumados, picantes y especiados. Ahora, imaginen tomar este caldo tan lleno de vida y combinarlo con los fideos ramen. Estos fideos japoneses tan elásticos y deliciosos. Una explosión de sabores y texturas. El caldo de la birria
se mezcla perfectamente con los fideos, creando un plato reconfortante, una riqueza que no se puede imaginar. Esta combinación entre la birria y el ramen hace recordar cuando llegó la pizza en 1912 a México, por italianos que llegaron a Veracruz, Puebla, Ciudad de México y Guanajuato. Al poco tiempo que llegó la pizza al paladar de los mexicanos, no tardó en adaptarse a los sabores preferidos de estos mismos. Apareció la pizza al pastor, con chorizo, con carnes frías, de chiles jalapeños, con carne, entre muchas otras más. Sin duda alguna, estos platillos son una prueba de que la cocina siempre ha sido un crisol de influencias y creatividad. Hasta aquí mi información, querido Paco. Ah, por cierto, antes que me olvide, por favor, ¿puedes tener una rica y sabrosa pisita al pastor? ¡Ay, ay! Pero no era así. Era un plato. Ay, ¿por qué me pasa a mí esto? Me rehúso a comer otra cosa. Paco, amigo, mándame un doctor. Informo para ustedes, siriaco. Lo que queda de este pobre calaco. ¡Ay, siriaco! Pero ya hace falta que te hagas otra limpia y te quites toda esa mala suerte. ¡Ay! Pero bueno, vamos a una pausa. Mientras tanto, yo iré a buscar... ¡Ay! Si venden por aquí cerca esa birria con ramen. ¡Ay, ya se me antojó! ¡Ay, de verdad que sí! Bueno, volvemos con ¿Qué Monstruos? ¡No se despeguen! ¡No te despegues! Después de esta pausa, Tecolot comenta sobre las tortugas ninjas. Y el padrino nos habla de la comida chatarra. ¡Ya regresamos! Pero antes, niños, niñas y adolescentes tienen derecho a disfrutar el más alto nivel posible de salud, así como recibir las prestaciones de servicio de atención médica gratuita. ¡Ya estamos de vuelta en ¿Qué Monstruos? Muchas gracias por seguir con nosotros. Continuamos que tenemos muchas noticias. A ver, veamos qué tenemos por aquí. ¡Ajá, ya! Los duendes de las montañas han preparado su última creación, la pizza de lodo mágico. Esta pizza hecha de lodo mágico y queso de luna ha causado furor en los mercados de comida rápida monstruosa. Dicen que el lodo mágico tiene propiedades curativas y puede proporcionar un impulso de energía inmediata. ¡Ay! Los duendes aseguran que es el alimento perfecto para recuperarse después de una larga noche de travesuras. ¡Ay! ¡Ay! ¡Eso es el colmo! ¡Ay! Primero una pizza con champiñones. Y ahora una de lodo. ¡Ay, ay! Así que está. ¡Ay! Están perdiendo la cabeza. No puede ser. ¡Ay! ¡Paco! ¡Paco! ¡Paco Francisco! Mira, en estas hojas tengo todas las pizzas que quieren las personas. Nana, quiero una de cuatro quesos. Henry, una con jamón y tocino. Y así entre otras pizzas más. ¡Ay! Ya me cansé que todos quieran pedir algo. ¡Ay! Son demasiadas pizzas. Así que ya lo pensé bien. Todas las pizzas serán de pepperoni, porque es la que más me gusta a mí y es la que mejor sabe. Están viendo que pues que tenemos muy poquito dinero y todavía se ponen a escoger una pizza cada uno. ¡Ay, no les digo qué bárbaro! ¡Ay, condenado monstruo de las nieves! ¡No puedes hacer eso! ¡Todos se van a enojar contigo! Y te aseguro que te van a sacar del puesto como organizador de fiestas. ¡Ay, no me importa! Yo todo, pues, hoy todos pues vinieron a interrumpirme, hasta tú, Mateo. Así que no me importa nada. Nos quedamos con la pizza de pepperoni. ¡Ah, qué berrinchudito, Pero, Francisco, ¿no piensas tomar en cuenta las peticiones de todo el equipo? No, la pizza de pepperoni sabe mucho mejor que todas las que propusieron. Así que ya pasemos a la cápsula de Tecolot. ¡Muchacho! ¡No puedes hacer eso! ¡Prometiste traernos una pizza que nos guste! Así que si no lo haces, yo me encargo de decirle a todos lo que quieres hacer, ¿capichi? ¡Ay, no oigo! ¡Soy de palo! ¡Tengo orejas de pescado! ¡Ya la cápsula! ¡Muérate! ¡Yo soy la noche! ¡Yo soy la venganza! ¡Yo soy Tecolot! Y el día de hoy vamos a hablar de algo súper divertido, las tortugas ninja y su amor por las pizzas. Las tortugas ninja son Leonardo, Donatello, Rafael y Miguel Ángelo. Son tortugas mutantes que luchan contra el mar en la ciudad de Nueva York. Pero, ¿saben qué es lo que más les gusta hacer cuando no están peleando? ¡Comer pizza! ¿Y por qué aman la pizza? Porque es deliciosa. A las tortugas les encanta el queso derretido y todos los ingredientes que puedes poner en la pizza.
porque es fácil de conseguir. Viven en las alcantarillas y pueden pedirla para que se las entreguen hasta allí, porque son adolescentes y como muchos jóvenes y monstruos, la pizza es su comida favorita. Siempre es divertido ver cómo compiten por la última rebanada de pizza o cómo la usan para idear planes contra los villanos. La pizza es como un superpoder secreto que las hace aún más geniales. Así que ya saben, la próxima vez que vean a las tortugas ninja comiendo pizza, piensen en lo divertido que es y en cómo eso las hace tan especiales. ¡Hasta la próxima! Y que la pizza esté siempre con ustedes. Yo soy la noche, yo soy la venganza, yo soy Tecolot. ¡Qué información tan interesante! ¿Quién diría que las tortugas estas están locas por la pizza? Pero sigamos con las noticias. ¡Francisco! 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 Ahora sí, atente a las consecuencias. En esta hoja están las firmas de todos para sacarte del comité organizador de fiestas. Así que lo siento, estás fuera del comité y también de la fiesta. ¿Qué? ¿Qué? ¿De la fiesta y del comité al mismo tiempo y día? ¡Ay, no puede ser, Mateo! ¡Ay, habla con ellos! ¡Diles que no me hagan esto! ¡Ah, lo siento, Francisco! Pero debiste tomar en cuenta la opinión de los demás. Cada quien tiene algo que aportar y debes de respetar el gusto de cada quien. No puede ser. ¡Ay, qué tragedia! ¡Qué tragedia! Ahora, ¿qué haré solito? No podré festejar la llegada de las sombras vivientes. ¡Ay, qué tragedia! ¡Qué tragedia! ¡Ay! Yo sabía que esto de la pizza y la comida rápida iban a ser un gran problema. Por eso estoy en contra de la comida rápida. La comida rápida puede ser mala y siempre trae problemas. De hecho, tengo una cápsula que lo explica, caro mío. Ay, ay. Sí, sí, pasemos a esa cápsula. Ay, es que esto es una tragedia. Una verdadera tragedia. No puede ser posible. Ay, ¿cómo? Ay, me sacaron del comité. Ah, ya, Francisco, ya. Ya, tienes que superarlo. Además de esto, te pasa por no querer tomar en cuenta a los demás. Ay, ya, córrela. Por mucho tiempo he observado los secretos del pasado y del presente. He visto el paso de los siglos y los cambios en nuestros hábitos. Y hoy debo advertirles sobre un peligro insidioso que acecha en cada esquina: la comida rápida. En mis tiempos, los alimentos eran naturales y llenos de nutrientes esenciales. Pero la comida rápida, aunque satisfactoria en el momento, carece de los elementos vitales que nuestro cuerpo necesita. Abunda en calorías vacías, grasas saturadas y azúcares, dejando a nuestros cuerpos hambrientos de verdaderos nutrientes. Los ingredientes de la comida rápida no solo carecen de valor nutricional, sino que están cargados de sustancias que fomentan enfermedades como la obesidad, la diabetes y problemas cardíacos. Los antiguos sabían que el bienestar del cuerpo y la mente están entrelazados. No olviden que la producción masiva de estos alimentos tiene un costo. La degradación de la tierra, el uso excesivo de recursos y la producción de residuos contaminantes son solo algunas de las consecuencias. En mis tiempos respetábamos a la madre tierra. Nosotros deberíamos hacer lo mismo. Así que, amigos, insisto en reconsiderar nuestras dietas y optar por alimentos frescos, naturales y equilibrados. No caigan en la trampa de lo rápido y conveniente. Hasta aquí mi reporte, Paquito. Volvemos contigo al estudio. Chao, caro mío. Muchas gracias por esa información, padrino. Sabemos que el consumo de cosas excesivas siempre nos causa daño. Por eso tenemos que hacerlo siempre con medida, sí que sí, pero yo no tengo de qué preocuparme si esta noche no voy a comer pues nada de pizza, porque pues porque ya no iré a la celebración. Ay, por favor, condenado monstruo de las nieves, otra vez estás así por lo mismo. Ya te dije que lo superes. Esto pasa por ser una mala persona y querer hacer las cosas siempre a tu modo, sin tomar en cuenta la opinión de los demás. Así que asume las consecuencias. Además,
ya manda a corte. Ya me tienes harto con tu lloradera. ¡Ay, condenado duende rojo! Como a ti no te corrieron de la fiesta que tú mismo estabas organizando. ¡Ay, qué tragedia! ¡Qué tragedia! ¡Miau! Digo, no, pero... Oye, Mateo, ¿y si tú hablas con ellos y les dices que me inviten otra vez, pues, a la celebración? Y, pues, también para que, pues, recupere mi puesto en el comité. Ah, no pienso hacer eso, hacer algo como eso. Siempre que te hago favores, nunca lo agradeces. Así que no lo voy a hacer. Ándale, Mateo. Y te prometo que es el único favor que te pido. No te vuelvo a pedir algo. ¿Seguro? ¿No pedirás nadita de nada? Estoy 100% seguro, lo prometo. Está bien, pero ya manda corte. ¡Wii! Querido televidente, no se despeguen. Volvemos en un momento con más de ¿Qué Monstruos? No te despegues. Después de esta pausa, Paco tiene más información para ustedes. Ya regresamos, pero antes, ¿sabías que la pizza se inventó al sur de Italia hace más de 2000 años? Y estamos de vuelta en ¿Qué Monstruos? Gracias por continuar con nosotros. Y en otras noticias, la feria del inframundo, ha traído una sorpresa ardiente este año. El helado de fuego. Este peculiar helado creado por los señores muñecos de las cavernas volcánicas están hechos de esencias de lava y se sirve a temperatura extrema. Los valientes que lo han probado aseguran que pues es una experiencia única, con un sabor que cambia del picante intenso al dulce celestial en segundos. Un verdadero reto para los amantes del helado. Paco, ¿eh? Francisco, ya hablé con todos los del equipo y llegamos a una conclusión. Puedes ir a la fiesta, pero no puedes ser parte del comité. Bueno, Mateo, entiendo la decisión. No es lo que esperaba. Pero, pues, al menos podré asistir a la fiesta y comer un poco de pizza. Sí, Francisco, todos llegamos a un acuerdo. Habrá pizzas combinadas, unas de mitad pepperoni y mitad champiñones, otra mitad jamón con tocino y mitad cuatro quesos. Así todos podremos disfrutar de la celebración comiendo nuestra pizza favorita. ¡Ay, qué bueno, Duende Rojo! Eso me parece justo. Al menos así todos podremos disfrutar de algo que nos gusta. ¿Y a qué hora nos vamos a la celebración? Ya estoy emocionado. Pues podemos llegar desde las 5, pero hay algo que tengo que decirte, Francisco. La condición para que vayas a la celebración es que tú pases por las pizzas y las lleves a la fiesta. ¿Qué? ¿Yo? Pero yo no soy el mandadero de nadie. ¿Cómo crees que una estrella como yo tiene que ir por las pizzas? Eso no puede ser posible. ¿Quieres ir a la fiesta, sí o no? Sí, Mateo, pero yo... Pero creo... entonces tienes que ir por las pizzas. Solo es por esta vez, Francisco, mientras te levantan el castigo por no tomar en cuenta sus opiniones. Ay, está bien, Mateo. Haré el sacrificio, pero solo porque quiero ir a la fiesta y disfrutar con todos. Así que, ay, querido televidente, ya saben que hasta las estrellas de televisión a veces tienen que hacer tareas comunes. Ay, ¿qué le vamos a hacer? ¡Sí! ¡Eso es todo por hoy! ¿En qué monstruos? Nos vemos en la celebración y recuerden, siempre escuchen a los demás y respeten sus opiniones. ¡Nos vemos en la fiesta! Y si ven a un monstruo con una pila de pizzas, ¡ay! Ese no era yo. ¡Hasta la próxima! ¡Sí! Ya ve por la pizza tú, antes de que se acaben. ¡Órale, un momentito!